Good evening, everybody. Hi, good Good evening. evening, teacher. How are you all? Very well, thank you. I'm very glad. Qué bueno, ¿cómo están? Catalina, ¿cómo está? Hola, Maribel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bye, teacher. Vaya, qué bueno, ya casi terminando la semana, ¿verdad? Vaya, miren, como vimos en la, como habíamos hablado, en la sesión de ahora nos vamos a dedicar a el último ejercicio de la quinta sección y luego al examen final. Entonces, acá nos habíamos quedado anoche, que era leyendo el artículo y luego seleccionando las respuestas correctas. Entonces, veamos la primera lectura, que sería, acá está. ¿Quién es el voluntario para leer? Si tienen dudas de la pronunciación de alguna pregunta, de alguna cantidad, me dicen que entre todos nos ayudamos. Juan, gracias. Adelante. Okay. Climbed the stairs of New York City, Empire State Building. What is the pronunciation? Building. Building. Yes. Okay. Empire State Building. In the Empire State Building ramp up. The climb is 1,050 feet and 320 meters, 86 floors or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Excelente, mire, lo felicito con lo de las cantidades y con la pronunciación. Todo excelente, Juan. Gracias. Vaya, entonces, Thank you. Gracias a usted. De eso lo que nos pedían son tres datos: place, distance, winning times. ¿De dónde lo sacamos? El place, el lugar, aquí mismo nos dice en la primera parte, New York, New York City. En la segunda, distancia. En el segundo párrafo nos da esa información. Y en el tercero, winning time, usualmente está o en el tercero o en el segundo párrafo. Entonces, veamos, ya los que nos comienzan a pedir. Voluntarios para esta lectura. Ahorita está cargando. Ya vaya, casi, ya casi que el internet no me está ayudando, pero está cargando la ampliación de la imagen. No. Ah, pues desde acá veámoslo. Aquí está. ¿Algún voluntario para esa lectura? No, vaya, entonces lo voy a leer y ya luego entre todos vemos la opción que sea correcta. Vaya, la segunda lectura es A Race Across America. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 mile 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts,
for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Entonces nos piden tres datos. Place, ¿cuál sería el place donde va a tener lugar esta carrera? Las opciones son Arkansas River, Alaska, o from Irving, California to Savannah, Georgia. For Irving, California to Savannah, Georgia. Excelente, gracias. El segundo dato, la distancia. 2,900 miles, 25.7 miles, o 1,150 miles. Dos mil novecientos, pero no sé cómo se dice. Serían 2,900. 2,900. Okay. Primera opción. Gracias. Y el tercer dato, winning times. 9 to 10 days, 8 to 10 days, o 2 hours. Eight to ten days. Okay. Siguiente, entonces. Aquí está la siguiente carrera, que es Down River Race. Ahorita está cargando, tal vez este sí me funciona para que. Race. Este sí va a aparecer, bye. Aquí está. ¿Quién, se voluntaria para esta lectura? ¿Quién nos ayuda? Mi teacher. Gracias, gracias. Adelante, a ver. Ok. Race on the exciting drive. Warriors on the Arkansas River in the Down River Race. Winner complete the 25.7 miles. 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 Okay. And 41.5 kilometers. 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 Okay. Right. In just 2 hours. This is the longest down race in the U.S. One person, one vote, take the chances. Excelente, gracias, Pedro. Mira, lo felicito. A ver, ¿qué datos nos piden de esta? Nos piden el place. Sería opción 1, Arkansas River, Alaska, o from Irving, California to Savannah, Georgia. Arkansas River, ok. Segundo, la distancia. 1, 2 o 3. ¿Cuál de las tres opciones? Number 2. 25.7 miles? Yes. Ok. Yes. Ok, siguiente, winning times. 9 to 10 days, 8 to 20 days, or 2 hours. Two hours. Ok. Gracias. Siguiente. Aquí veamos si este sí se nos amplía también. ¿Quién quiere ser voluntario para esta otra lectura? Ahorita está cargando. No, este no quiso cargar, miren, desde acá tomémoslo. ¿Quién quisiera ser voluntario para esta lectura? No, vaya, pues, vaya. Entonces, lo leo y entre todos seleccionamos las respuestas. Serían, only possible in Alaska. The Ida Tayrod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome over 1,150 miles.
1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. A ver, dato uno. Place. Sería Arkansas River, Alaska, o from Irving, California to Savannah, Georgia. Alaska. Alaska. Okay. La distancia. 2,900 miles, 25.7 miles, 1,150 miles. 1,950 miles. Okay, la tercera, entiendo. Y la el tercer dato que nos piden, winning times, 9 to 12 days, 8 to 10 days, or 2 hours. 9 to 12 days. A ver, vaya. Entonces, enviemos las respuestas y confirmemos. Correcto todo. Entonces, las respuestas quedarían. A ver, busquemos acá. Las respuestas quedarían. From Irving, California to Savannah, Georgia. 2,900 miles. Y 8 to 10 days. Esa sería para la primera lectura. La siguiente lectura, las respuestas serían Arkansas River, 25.7 miles, 2 hours, Alaska, 1,150 miles, 9 to 10 days. Así nos quedarían a todos las respuestas. ¿Hay alguien que tenga distinta alguna o tenga duda de por qué fue la seleccionada alguna de estas? No, bye. Entonces, miren, ya con esto terminaron la última actividad obligatoria de la plataforma de la sección 5. Solo nos queda el examen final. Pasemos al examen final. Vale, aquí está. El examen final tiene 6 partes. El primero es un listening. Acá tenemos que escuchar y tenemos que ir seleccionando en cada una de las imágenes cuál es la respuesta correcta. Entonces, empecemos a escuchar la grabación. A ver, me genera problema esto. Veamos. Deme un segundito, por favor. No se me reproduce. ¿Alguien me podría hacer el favor? Disculpen que los moleste, pero ¿alguien me haría el favor de darle reproducir al audio y así lo escuchamos? Porque a mí no me está reproduciendo. Page 45, exercise 4, listen, it has just one room. Listen to 4 people describe their home. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. Pausa. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. La molesto con pausa. Gracias. Vale, entonces, seleccionemos la primera. ¿Qué datos importantes nos dijo el señor? Que él y su familia viven en una casa de 2 pisos. Busquemos cuál podría ser. ¿Les parece si sería esta la segunda planta como que es un ático, una como bodega? Y esta sería la que más se asemeja a 2 pisos. ¿Cuál les parece si sería la última opción o alguien tiene seleccionada otra? It's number 4. Okay. I think it's number 4. Ok, escribamos acá 1 entonces. Vaya, escuchemos la segunda casa. Adelante, gracias. So I sleep on the sofa.
3. Pausa. Lo voy a retroceder. Gracias, gracias, sí, gracias. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in a... 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. Gracias. Vaya, entonces, de esta segunda, nos dijo que básicamente no es una casa como tal, vive en un espacio reducido y que no tiene espacios segmentados, como cuarto, cocina. Nos quedan estas tres opciones. ¿Esta? Yes, teacher. Ok. Escribamos acá tú entonces. Gracias. Continuemos, por favor. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. Gracias. A ver, ¿qué datos importantes nos mencionó el señor en esta? ¿Perdón? Es que no mal todavía. Hay un restaurante. Ay, Alexandra, sigue mal todavía la garganta. Dios sabe. Vaya. Los datos importantes que nos mencionó es que Cacabal tenía a la vista un restaurante, vivía en el, ¿cuál piso dijo? Fifth floor. Vive en el quinto piso. Entonces, veamos cuál de estos dos podría tener un quinto piso. One. Esta. Vaya, entonces escribamos acá 3. Adelante, por favor. Teacher, me voy a desconectar porque estoy teniendo problemas con mi computadora. Se me ha agotado la batería y no logro hacer la que cargue, oye. Ah, bueno, está bien. Gracias. Ok. Vaya, entonces nos queda una imagen en la que la grabación decía que es ella y su familia vivían en una white and old house. Y la que nos queda es, miren, nos coincide, una white, una blanca, en old house, como aspecto ya de hace tiempito la casa. Probemos a ver si esta es la respuesta correcta, 4. Entonces, el orden que tenemos es 3, 4, 2, 1. ¿Alguien tiene algún otro orden seleccionado? No, intentamos enviándolo entonces, veamos. No. Yes. Yes. Todo bien. Excelente. Entonces, las respuestas de esta primera sección del examen quedarían 3, 4, 2, 1. Así quedaría la primera sección. Recuerden que tienen que escribir el número en letras y que no tienen que agregarle punto, nada más, porque eso les podría generar el error. Siguiente sección. A ver, veamos acá. Vale. En esta, lo que tenemos que hacer es ir seleccionando. Some, any, dicen las indicaciones. Acá están. ¿Quién me ayuda leyendo las indicaciones, por favor? Complete the conversation with some or any. Correcto, with some or any. Entonces, tenemos que ir leyendo todas las oraciones e ir seleccionando cuál es la respuesta correcta. Some, any. Acordémonos, ¿cuándo utilizábamos some? Ahora han venido con las pilas un media rayita un poquito más apagaditas. A ver. Cuando era positiva la oración, Lee. Correcto. ¿Necesitan un minutito para ir por café? ¿Hacemos una pausa? ¿Para ir por agua? No, bye.
Sigamos, pues. Entonces, correcto, some lo utilizábamos cuando estamos haciendo oraciones afirmativas. ¿Cuándo ocupamos entonces any? Cuando hacemos oraciones negativas o preguntas, creo. Excelente, las dos opciones. Any lo utilizamos cuando es negativo y cuando es pregunta. Entonces, recapitulando, some afirmativo, any pregunta o negativo. Entonces, empecemos. ¿Quién quiere ser Adam y quién Amanda? Misael quisiera ser Adam. Yes, teacher. Vaya, gracias. Catalina quisiera ser Amanda. Vamos a intentarlo. Vaya, vaya, lo intentamos juntos entonces. Comienza al que le toque la oración en donde hay que seleccionar, bueno, que son todos, ahí también vamos seleccionando y entre todos nos ayudamos. Vaya, comienza Catalina. The store doesn't have any fresh salt. Well, we have lots of tomatoes. Let's make any. Are you sure? Let's make some. Ajá. Gracias. Okay. Do we have any lemon? No. We need to buy any. Aquí hay casi dos oraciones juntas. Una es no, que yo le estoy diciendo no. Pero luego estoy comenzando otra idea, que ya sería la afirmativa. We need to buy. Ahí él está diciendo afirmativo. We need to buy some, sería. Correcto, correcto. Okay. We need some. Esa no sé cómo se pronuncia. Es lerús, que sería lechuga. Lerús, ah, lechuga, lerús. Oh, we need some lerús too. Oh, I don't want any lettuce. I hate lettuce. Then let's get some olives. No, I don't want any olives in my fresh salad. But let's put es el mío. Some cucumber in it. Cucumber. Oh, era de él. Vaya, pero para los dos, esta palabra es cucumber. Cucumber. Sí, sería, but let's put some cucumber in it. Cucumber sound good. Excelente, miren, los felicito a los dos. A ver, thank you. Entonces, enviemos las respuestas y confirmemos. Miren, excelente todo. Así que, las respuestas quedarían. Some, any, some, any, some, any, some, terminamos. Entonces, así sería ya el segundo ejercicio del examen. Vamos al tercero. Aquí lo que tenemos que hacer es ir confirmando si la oración está bien escrita o si no está bien escrita. ¿Cuáles son las instrucciones? Maribel, ¿nos ayuda leyendo las instrucciones, por favor? Write the following. Oh, perdón. Va bien. Write the following sentence and choose the best home. What? Remember the correct position of the adverbs of, no sé cómo se pronuncia esto. Esa sería frequency. Frequency. Excelente. Gracias, Maribel, le agradezco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá vamos a seleccionar
si está bien escrita o no está bien escrita la oración, y nos vamos a fijar sobre todo en las reglas de cómo usábamos los adverbios de frecuencia, ¿se acuerdan? Que como regla general lo colocábamos antes del verbo, y había una excepción con sometimes que podía ir igual antes del verbo o al inicio de la oración. Entonces, veamos la primera. Dianita, ¿nos ayuda leyendo la primera, por favor? Sí, teacher, con gusto. Yeah. Never I play soccer on weekends. Gracias. Weekend. ¿Y esa está correcta o está incorrecta? Este, ¿correcta? Correcta. A ver, ¿qué alguien lo tiene distinto? Oh, veamos, aquí, ¿cuál sería el adverbio de frecuencia? Sería never, o sea, incorrect, nunca. Never. Entonces, sería I play. Ajá, sería, acordémonos, ¿a dónde va el adverbio de frecuencia? Al inicio. En la oración, ahorita está al inicio, pero debería de ir antes del verbo. Ajá, correcto. Antes del verbo. Correcto, después del sujeto que sería I y antes del verbo. Never play soccer on weekends. Incorrect. I never. Correcto, correcto. Entonces, ¿de acuerdo en que está incorrecto? Incorrect. Yes, incorrect. Gracias. Siguiente. Verónica, ¿nos ayuda con la segunda, por favor? they usually study English at night. Excelente, gracias. ¿Acá qué opinan? ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Ok. Siguiente. Tercera. Misael, ¿nos ayuda con esa? Sometimes she feels very tired. Gracias. ¿Y qué opinamos de esa? ¿Está bien o no está bien? It's correct. It's correct. Correcto. Entonces, siguiente. Cuatro. Fernando, nos ayuda con la cuarta, por favor. He often. Quizás tiene problemas, Fernando, con el micrófono. Yes, teacher. I'm sorry. Ah, sí, sí, le escuchamos. Okay, teacher. He often calls her in the morning. Gracias. ¿Qué opinamos de esa? ¿Toda la oración está bien? Incorrect. Incorrect. Incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? Por el donde estamos usando el call, teacher. Excelente, mire, lo felicito. El adverbio, esto estaba tricky porque el adverbio estaba bien, pero el verbo estaba incompleto porque no le habíamos puesto la S. Siguiente, quinta. Mayra, nos ayuda con la quinta, porfa. Bueno, sería Mayra Umanzor. Bueno, teacher. You listen to me early ever. Gracias. ¿Y esto sería correcta o incorrecta? Correcta. Incorrecto. Vaya, tenemos dos opciones, correcta e incorrecta. La mayoría creo que dijo incorrecta. A ver, enviamos los resultados y veamos. Todas aparecen correctas, o sea, que la opción que hemos seleccionado está correcta. Veamos entonces cómo quedarían. La primera sería incorrecta, la segunda correcta, la tercera sería correcta, la cuarta incorrecta y la quinta incorrecta. ¿Alguien tiene alguna respuesta distinta o tiene duda de por qué esa fue la opción seleccionada? No. Vale, excelente. Entonces, avancemos a la siguiente sección. Acá lo que tenemos que hacer, miren, tenemos diferentes significados. Tenemos time, place, people, choice, thing, object.
tenemos cinco significados de lo que podría, de lo que implicaría hacer referencia a estas palabras. Who, where, when, which, what. Entonces, estas son las WH question words. ¿Se acuerdan que estábamos recordando cómo usarlas, sobre todo cuando estamos haciendo preguntas? Entonces, nos dicen las instrucciones. Go over the WH question words. What do they mean? Choose the best meaning. Entonces, tenemos que ir viendo cada uno y seleccionando cuál de las opciones es la que mejor le explica a qué se refiere. La primera es who. Se refiere a time, place, people, choice, thing or object. Who. Thing and yeah. Object. People. People, yes. Vaya, who significa quién. Entonces, coincidiría un poco más con people, ¿verdad? Yes. Vaya, excelente. El siguiente, where. Este significa a dónde. Entonces, las opciones son time, place, people, choice, think or object. Place. Place, ok. El siguiente es when, que usualmente se traduce como cuándo. Time, ok. Y which significa cuál, por ejemplo, sería la traducción como más general. Thing. Okay. Object. Y el último significa what, es decir, el qué o cuál. Choice. No, sería team objective. Ok, entonces si les entiendo, ¿está la opción entre which y what? Yes, okay. Which and sería choice and okay. What sería team and object. Excelente, vaya, veamos. ¿Alguien tiene distinta la opción? ¿O todos de acuerdo así? Totalmente de acuerdo. Ay, okay. De acuerdo. Enviémoslo entonces. Excelente. Entonces, las respuestas nos quedan people, place, time, choice, think, object. Entonces, todo bien. Pasemos al siguiente ejercicio del examen. Aquí lo que tenemos que ir haciendo es escribiendo, por ejemplo, el can o can't, dependiendo del tipo de oración que tengamos. ¿Cuáles son las indicaciones? Read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letter or period needed. Entonces solo tenemos que escribir can o can't sin puntos nada más. Voluntarios para la 1. Sarita, ¿nos ayuda? Yes. Gracias. La primera. Sí. I am very hungry. I can eat everything right now. Excelente. Cuando uno dice tengo un hambre, que me como cualquier cosa ahorita. Entonces, ¿qué nos dijo? A ver, la siguiente. Esto se pronuncia chira, que es el animal, la chita. A ver, ¿voluntario o voluntaria para la segunda? Mauricio. Vaya. Adelante, gracias. Chira can run very fast. Can run very fast. Gracias. Tercera oración. ¿Voluntario o voluntaria? María. Ups. Adelante. Démosle, Maribel. María, can you help me? Can you help me? Ok, gracias. ¿Quién más había, se había voluntariado ahorita junto con Maribel? Mi teacher. Vaya, Misael. Ayúdanos con la 4 entonces. Sería, I can't do my homework. It's
too difficult. Ok, excelente. Vaya, voy a copiar aquí el can para que no me dé error la tilde de la, o el apóstrofe en todo caso. La quinta. ¿Voluntario para la quinta? Catalina, gracias por voluntariarse. A baby can't drive a car. Ok. Todos, gracias, gracias Catalina. ¿Todos tenemos estas opciones o hay alguien que tiene una distinta? No. Vaya, ok, enviémosla pues. Miren, todo bien, los felicito. Entonces, las respuestas no quedan, nos quedan can, 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 y en las últimas dos, can't y can't. Entonces, pasemos a la última sección del examen. Aquí estamos. Acá lo que tenemos que ir haciendo, veamos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale. Tenemos 12 oraciones. Y de estas 12 oraciones, ¿qué nos dicen las indicaciones? Complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Entonces, acá tenemos que ir completando. ¿Se acuerdan que al inicio del módulo tuvimos un ejercicio bien similar? Teníamos que ir seleccionando si era do o si era does, y si el verbo principal quedaba igual o si le hacíamos algún cambio con una S. Entonces, esto vamos a estar haciendo. ¿Quién va a ser Linda? ¿Quién va a ser Chris? Hagamos el último esfuerzo. Ya estamos casi cerrando el módulo. ¿Quién quisiera ser Linda? ¿Y quién quisiera ser Chris? Nadie. I'm Chris. Vaya, gracias. Y nos falta Linda. ¿Alguien que quiera ser Linda? Ok, gracias, muy amable. Entonces, comenzamos con Linda y para seleccionar la opción, entre todos podemos ir confirmando. A ver, adelante, gracias. Comienza Linda. Do you live in an apartment? Entonces le entendí la primera. La primera. Do you live? La pronunciación del verbo es live. Ah, live. Oh, okay. La primera me dijo la que tiene S en el verbo. Yes. Okay. A ver, detengámonos aquí a analizar. ¿Cuál es el pronombre en la oración? Ella. A ver, veamos. Linda es la que está hablando, o sea, ella es la que está hablando. Pero en la oración, el pronombre no es Linda. En la oración, el pronombre es you. You. Porque Linda le está preguntando a alguien, uh-huh. Do you? Y le está diciendo el verbo, vean. Entonces, cuando el pronombre es you, ¿le hacemos o no le hacemos cambio al verbo? No. ¿No? Ajá, correcto, no le hacemos. Entonces, esto puede tender a confusión porque al inicio dice Linda, entonces uno creería que el pronombre es ese, pero no. Ella es la que está hablando. Entonces, creería, si ustedes están de acuerdo, que podemos descartar la primera porque no le tenemos que hacer cambio al verbo. ¿Cuál otro podría ser? Do you live? ¿La tercera opción? A la tercera. Ok. Entonces, quedaría así como nos dijo Catalina. Do you live in an apartment? In an apartment. Correcto. Vale, continuemos con Chris. No, I don't live in a house. Es decir, la segunda opción. Yes. Ok. Gracias. Continuemos. Yeah.
Do it have a jar? Aquí, gracias. Aquí, ¿de quién está hablando? De la casa. It's. Y la casa, el pronombre correcto. La casa sería it. Ahí se cambia. It's. Ahí se cambia. Entonces sería, do you have a jar? Do it a démosle vuelta, has a jar. ¿Qué fue lo último? El do it has. Esa es la tercera opción. Ok, vaya. En ese caso, gracias. Acordémonos que estamos haciendo pregunta. Y cuando hacemos pregunta, lo que tenemos que hacer es, no le hacemos modificación al verbo principal, sino al auxiliar. En vez de do, lo pasamos a does. Does. Y el verbo principal lo dejamos igualito. Entonces sería la segunda opción. Does it? No, perdón, no veo. La última. Ah, a ver. Does it have a jar? Ok, la última. Does it have a jar? Ok, gracias. Continuemos, Chris. Yes, creo que sería it do. Aquí seguimos hablando de la casa, porque están hablando de, le dice, yes, I live in a house. ¿Tiene yes, it does. Ah, ok, it does, porque seguimos hablando de it, ¿verdad? Yes, okay. Yes, correcto. Vaya, siguiente, Linda. That's so nice. Do you live? Ahí sí sería alone. Sí, correcto. Entonces sería, ¿le entiendo la primera opción? Sí, la primera, sin modificar. Okay. Mire, la felicito porque me hizo la entonación de pregunta. Vaya, siguiente, Chris. Ok, creo que sería, no, I don't live. No, I don't, I live with my family. Correcto. Mire, también lo felicito porque me separó. Habían dos oraciones. Yes. Entonces, aquí sería, me dijo, no, I don't, o sea, la segunda opción. Yes. Ok. No, I don't, I live with my family. Ok. Siguiente, Linda. That sounds nice. Do you does? No, no understand, perdón. Aquí están. Aquí estamos. Do you have any brothers or sisters? Ok, gracias. Acá, do sería el primero, me dijo, y el segundo, has. En ese, acordémonos que, otra vez, ¿cuál es el pronombre? El pronombre es you. You. Oh, tampoco se modifica. Ajá, correcto, correcto. Ah, ok. Entonces, do you have any brothers or sisters? O sea, la tercera opción. Ok, excelente, gracias. Y Chris. Yes, I do. I have four sisters. Repítame la última oración, ¿cómo quedó? Ok, I have four sisters. O sea, con ese al final. Yes. Ok, ¿por qué sería con ese al final? No estamos hablando de una hermana. Ah, ahí estamos hablando. Ajá, eso podría tender a confusión. Es correcto, estamos hablando de cuatro hermanas. Pero la afirmación es que quien tiene las cuatro hermanas soy yo. Okay. Y ahí sería el pronombre I. Ok. I haven't, sería entonces have, normal. Correcto, correcto. Entonces sería... yes, I do. I have four sisters. Okay. Correcto. Entonces la segunda opción, ¿verdad? Sí, yes. Ok. Segunda opción. Linda. Really? Does your house have many bedrooms? Excelente, excelente. La felicito.
Sería la primera, le entiendo, ¿verdad? Sí. Va, ok. Siguiente, Chris. Yes, it does. It has four. Lo felicito. Sería la tercera, sí. ¿Verdad? Yes. Excelente, mire, excelente. Linda. Do you, does you have your own bedrooms? La primera. Aquí el pronombre sigue siendo you, porque la que habla es Linda, pero el pronombre sigue siendo you. Ok. ¿Segura que la primera? Ya no estamos hablando de la casa. No, ahí estamos hablando si yo tengo mi propio cuarto. Ah, entonces sería, do you have your one bedrooms? Correcto, entonces la segunda opción. Ok, excelente. Yes. Y Chris. Yes, I do. I'm really lucky. Excelente. Miren, los quiero felicitar porque fue una conversación larga aquí con varias oraciones. Vaya, yes. Entonces, enviamos las respuestas. Enviar. Miren, todo, pero 10. Entonces, las respuestas van a quedar. Serían, do you live in an apartment? O sea, opción 3. No, I don't. I live in a house. Opción 2. Does it have a yard? Opción 4. Yes, it does. Opción 5. That sounds nice. Do you live alone? Opción 1. No, I don't. I live with my family. Opción 2. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Opción 3. Yes, I do. I have 4 sisters. Opción 2. Really? Does your house have many bedrooms? Opción 1. Yes, it does. It has 4. Opción 3. Do you have your own bedroom? Opción 2. Yes, I do. I'm really lucky. Opción 4. Así quedan las respuestas. Entonces, miren, ya con eso estábamos en la última sección del examen. Y con eso terminaron todo lo que tenían de obligación en la plataforma. ¿Todos estamos hasta aquí o hay alguien a quien le haga falta alguna sección de la plataforma, ya sea la sección 1, 2 hasta la 5? Si no quisiera responder ahorita, me puede escribir. Pero todos tendríamos que estar hasta acá. Es decir, ya les voy a enseñar cómo les tendría que aparecer. Vaya, si lo ven en el celular, puede que no les aparezca esto. Pero tendría que aparecerles así, como el chequecito a la par, que todo está completado. Puede ser que a la par no les aparezca este cheque cuando solo han hecho las actividades obligatorias y no han visto algún video, por ejemplo. Cuando ese es el caso, no se les activa esto. Entonces, ¿cuál es otra forma de que ustedes puedan verificar que ya terminaron todo? Ingresen a cada sección y vean que arriba les aparezca esto. Miren, estos chequecitos verdes en cada una de las pestañas. Esa es otra forma. Y lo último, para ahí sí estar segurísimos, es que entren, en vez de entrar acá en curso, que ingresen en progreso, que es la pestaña que está aquí arriba. Cuando ustedes ingresan a progreso, aquí miran cómo van y todos les tendrían que aparecer al 100%, es decir, que ya terminaron. Y el final tendría que estar completito y la nota total no necesariamente va a ser 100, puede ser una nota distinta, pero todo tendría que estar ya arriba. Ahí ustedes están doblemente seguros que ya están solventes con todo. ¿Hay alguna pregunta de esto? No, teacher. Ah, bye. Excelente.
¿Hay alguien que tenga dificultad con algo de la plataforma y que necesite apoyo? No. No, vale. Fíjense que la plataforma se cerraría pasado mañana. Entonces, si hay alguien que todavía tiene pendiente algo, la plataforma, yo le sugeriría que dediquen un tiempito, ya sea ahorita más noche, mañana, a más tardar el viernes, porque una vez el viernes se cierre, ahí sí ya no van a poder hacer ninguna modificación y podrían pues verse afectados con el módulo. Ya después se van a comunicar con ustedes para informarles cómo quedaron al final de este módulo, cómo son los pasos para continuar en los siguientes. Mañana siempre va a haber clase. Esa va a ser ya la última de este módulo, entonces siempre los voy a esperar conectados a esta hora. Antes de desconectarnos, quiero saber si a pesar que hayamos llegado al final del contenido, hay algún tema que todavía les genere dudas, que necesiten ejercicios para estar practicando o ejercicios para reforzar. ¿Todo está claro con todos los temas entonces? Yes, yo creería que sí. Quizás mañana un repaso de un poco de todo, quizás. Ajá, eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a estar haciendo un repaso, vamos a estar practicando entre todos para confirmar que no tengamos pues ninguna duda en algo. Entonces, antes de desconectarnos, no sé si tienen algún comentario o algo más. No, vaya pues. No. Vaya. Entonces, descansen los que están enfermitos, que sigan mejor. Y los veo mañana entonces. Pasen buenas noches. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, Alexandra. Adiós. Gracias, chao. Para los que todavía están escuchando la grabación, les voy a estar enviando en WhatsApp, les voy a estar enviando unos enlaces para que puedan estar practicando algunos temas. Y mañana voy a estarles escribiendo para que me comenten cómo van, si tienen alguna dificultad, tal vez para que me lo hagan saber. Por ese medio y yo poderles apoyar. En ese caso, entonces, mañana jueves les voy a estar escribiendo para que me estén contando si tienen alguna dificultad, si han tenido algún problema técnico, por ejemplo, o si quisieran validar cómo quedan las respuestas del examen final. En ese caso, haciendo una última revisión, aquí quizás para los que quisieran, porque estoy viendo que me acaban de escribir en un mensaje a ustedes de que quisieran como un resumen de cómo quedan las respuestas del examen. Entonces, me voy a tomar quizás unos 3 minutitos para hacerles ese resumen, porque me decían que querían confirmar cómo quedaban las respuestas. Vaya, entonces, las respuestas quedan sobre todo del examen final, quedan de la siguiente forma. ¿Qué es lo que hemos abordado entre todos en la clase de ahora? Son 6 secciones del examen final.
Entonces, en la primera, que era un audio que escuchamos, las respuestas quedan 3, el número 3, 4, 2, 1. Entonces, acá ustedes tienen que escribir en letras el número, es decir, 3, 4, 2, 1. No le agreguen punto, no le agreguen nada más, porque si no les puede generar error. Siguiente ejercicio. Acá tienen que seleccionar la opción que mejor responda a la oración, some or any. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 oraciones. Entonces, acá las respuestas quedan de la siguiente forma. Some, any, some, any, some, any, some. Así quedarían las respuestas. Una vez más. Some, any, some, any, some, any, some. Siguiente apartado del examen final. Acá tienen que seleccionar si gramaticalmente esta oración está bien escrita o si no está bien escrita. Entonces, acá las respuestas que validamos con sus compañeros son las siguientes. La primera oración, never I play soccer on weekends, es incorrecta. ¿Por qué? Porque el orden debería de ser I never play soccer on weekends. La siguiente oración, they usually study English at night, sería correcta porque el adverbio de frecuencia está escrito antes del verbo. Tercera oración, sometimes she feels very tired. Esta está correcta. ¿Por qué? Porque sometimes era una excepción al uso del adverbio de frecuencia. Lo podíamos colocar al inicio de la oración, no necesariamente antes del verbo. 4. He often calls her in the morning. Hablamos con sus compañeros que esa opción era incorrecta. ¿Por qué? Porque el error no se encontraba en el adverbio necesariamente, sino que se encontraba en la conjugación del verbo, es decir, no le agregamos ese, no le hicimos la adecuación que requería el pronombre del cual estábamos hablando, que es he. Entonces debería de ser la oración he often calls her in the morning. Y en este caso, la quinta oración estaría incorrecta, sobre todo por el adverbio de frecuencia. Entonces, las respuestas en esta tercera parte del examen serían incorrecta, correcta, correcta, incorrecta e incorrecta. Luego, en la cuarta sección del examen, lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer es validar a qué concepto se refiere o a qué significado se refiere cada una de estas palabras que las utilizamos cuando queremos hacer preguntas y que estudiábamos esta semana, que las colocamos al inicio de la oración. Who, where, when, which, what. Y acá la plataforma nos da 5 opciones de significado. Time, place, people, choice, thing or object. Entonces tenemos estas 5 y las respuestas quedarían de la siguiente forma. People, place, time, choice, thing or object. Entonces, las respuestas quedarían para la primera, who, people. Para la segunda, where, place. Para la tercera, when, time. Para la cuarta, which, choice. Y para la quinta, what, thing or object. Luego, en la cuarta sección del examen, lo que validamos con sus compañeros fue el uso de can or can't.
Y acá tenemos 5 oraciones y teníamos que identificar si se refiere a can o can't. Entonces, las respuestas serían can, 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 o sea, las primeras 3 en afirmativo y las últimas 2 en negativo, can't. Por lo que las respuestas quedarían, I'm very hungry, I can eat everything right now. Segunda, a cheetah can run very fast. Tercera, María, can you help me? 4, I can't do my homework, it's too difficult. 5, a baby can't drive a car. Y en la última sección del examen, lo que hacemos es seleccionar cuál conjugación de do, does, del auxiliar do o does y del verbo principal es la correcta para completar estas oraciones afirmativas o preguntas o negaciones. Las respuestas son do, dash, leave, don't, dash, leave, does, dash, have, does, do, dash, leave, don't dash leave, do dash have, do dash have, does dash have, does dash has, do dash have, y por último do. Cuando digo dash me refiero a pleca. Pleca en inglés sería dash. Entonces así quedarían las respuestas. Con esto entonces les hago el resumen que me escribieron ahorita que terminamos la clase para que tengan a la mano cómo quedan las respuestas de las 5 secciones, de las 6 secciones del examen. Entonces, ahora sí, acá terminamos la grabación y los espero mañana conectados. Pasen buenas noches. Good night, everybody.